Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles en este 2021, nuestro primer programa del 2021, cuando estamos empezando el segundo decenio de enero, 11 de enero. Y como todos los lunes, echamos un vistazo a los principales hechos ocurridos alrededor de nuestro planeta, con los publicados, los no publicados, de la mano de los doctores Cairo, Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez. Muchas gracias a los dos por estar acá. Un inicio de año bastante movido. Digamos que atípico, por tanto movimiento, ¿no? Aunque bueno, como se dice, por la víspera se saque el día, se esperaba ya por lo menos en los Estados Unidos protestas, manifestaciones, el llanto del presidente Trump no aceptando su derrota, porque todavía el 6 de enero por la mañana no aceptaba su derrota. Bueno, es que, ese fue el regalo de Reyes que Trump tenía para los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Para terminar de clavarle la puntilla, no el puntillazo, la puntilla, nunca mejor dicho, utilizando ese símil de la terminología taurina, ¿no? La puntilla es lo último que se le da a un toro que no termina de morir, ¿no? Sí. Entonces, ese atentado totalmente descarado, como se pudo ver en las imágenes, hacia la presunta perfección, nunca mejor dicho, lo de presunto, de la democracia norteamericana, la tan traída y llevada. La brecha que se ha abierto, yo diría que el abismo entre los dos Estados Unidos de Norteamérica, el de los 77 millones de votos y piquito que logró Joe Biden en las elecciones, dicho sea de paso, más participativas de la historia electoral de los Estados Unidos, y los 74 y piquito también que logró contradictoria o paradójicamente Donald Trump, ¿no? Todavía no termina de explicarse cuál fue el gancho definitivo, el anzuelo definitivo de Trump, más allá de las especulaciones en torno de supremacistas blancos más o menos, extremistas, antifa. No, pero lo de Antifa el mismo día, porque es decir, durante las sesiones o la sesión del Congreso, que continuó más tarde, ya hacia la madrugada, empezaron los republicanos a decir que medios de comunicación habían indicado, ya habían reconocido y decían que habían sido los Antifa. Cuando inmediatamente, por lo menos yo estaba viendo una transmisión de Fox, y Fox cortó la transmisión y dijo, no vamos a transmitir esto porque se trata de una mentira, es una falsedad lo que está diciendo este senador o este congresista, no recuerdo quién de los dos era. Bueno, pero, de entrada. Pero si es que diciendo que eso no se había publicado y que este estaba mintiendo. Pero ese congresista que dijo eso, lo que hizo es nada más que ser un émulo de Donald Trump, el más grande mentiroso que ha pasado por la presidencia de los Estados Unidos. Y por primera vez en la historia, entonces las redes sociales, empezando por Twitter, luego Facebook y WhatsApp, recortaron a raíz del 6 de enero. Con lo que yo no estoy totalmente de acuerdo. Eso, como periodista, se te comprende que querrás defender a ultranza la libertad de expresión a como sea, pero bueno, yo no estoy abriendo una polémica al respecto. Quiero decir que esa es una inesperada reacción. Sí. Tampoco está de acuerdo la señora Merkel con eso. No tiene claro de que la suspensión de las redes sociales de Donald Trump se
sea o deje de ser legal. Y también podríamos citar los comentarios de Ignacio Ramonet a propósito de quién tiene el poder. Porque es que en las redes sociales vos denuncias una publicación, estos la revisan y te dan o no la razón, y entonces eliminan la publicación si hay razón para eliminarla. Pero esa es una publicación, es decir, que ellos tienen sus reglas, ¿no?, sobre cómo debe ser una publicación. En cualquier caso, yo creo, no sé dónde leí, que la encrucijada de Donald Trump, la encrucijada puede haber sido ese mismo 6 de enero, en mi opinión, ¿verdad? Tener las cosas. Pero una vez que tuvo claro que no todo estaba consigo y que la verdadera puntilla electoral se la dieron los dos senadores que perdieron en Georgia, donde además por primera vez en la historia, desde 1800 y pico, un negro es electo senador por ese estado, y un judío, que es el otro. Entonces ahí sí fue el puntillazo. Yo creo que ahí empezó a ver claro el panorama, que se hizo el duro o el resistente, hasta que terminó diciendo que no va a asistir a la toma de posesión de Biden, cosa que, dicho sea de paso, Biden ni corto ni perezoso le agradeció y le dijo: ve, al fin coincidimos en algo, ¿no? Sí, es lo mejor que puede ocurrir. Pero yo creo que no hay encrucijada. No hay. Porque sí había una estrategia. No, por supuesto. Sí. Y la estrategia era bien simple. Si en todo ese recuento Trump conseguía 44,000 votos menos en tres estados, Si 44,000 más que Biden. Es decir, si lograba arrebatarle esos 44,000 a Biden. Exacto. Si Biden tenía 44,000 menos, ¿verdad? Eso hacía un empate técnico en términos de los votos electorales. Sí. Lo cual llevaba al Congreso la decisión. Y el Congreso, y específicamente el Senado, siendo mayoría republicana, le hubiera dado la presidencia a Trump. Lo que en este cuadro está más que claro es que esas circunstancias se pudieron haber dado a pesar de que, en términos de votos populares, había más de 7 millones, casi 8 millones de diferencia. Con la Hillary Clinton fue 3 millones. Sí. Aquí pudieron haber habido 8 millones, casi 8 millones de votos, e igualmente el vencedor hubiera sido Trump. Lo que está más que evidente, en el sentido de que el sistema electoral norteamericano colapsó, y específicamente el colegio electoral. Y se demostró que no hay tales de perfeccionamiento democrático a más de 200 años de vigencia de la constitución más antigua e intocable de la historia, que tampoco es intocable. Sin ir más lejos, la enmienda de moda es la número 25. Digo la de moda porque es la que debería invocar Mike Pence si tuviera lo que hace falta. Es la que están pidiendo. Y la que le están pidiendo los demócratas que invoque para declarar no apto para gobernar a Trump en estos 9 días que quedan hasta el 20 de enero, ¿no? Así es, pero además están pidiendo reformas alrededor del sistema electoral. Una de las reformas que se está pidiendo es la famosa ley de los Ciudadanos Unidos, por la cual las corporaciones pueden dar cualquier cantidad de plata sin decir de dónde viene o de qué o para qué, ¿verdad? Lo que hace las elecciones totalmente dependiente de quién da más plata. Por eso, yo creo que en cualquier caso, si se puede hablar y retomar la expresión encrucijada, habrá que ver qué pasa con posterioridad al 20 de enero, con el proceso que incoen, que han abierto hoy, el día de hoy, los demócratas, ¿no? Para procesar, sería el primer presidente procesado dos veces en la historia de los Estados Unidos, a Trump, ¿no? Vía impeachment. Si no lograran esto, porque como sabemos y comentamos antes, esto se sustancia, quien tiene la última palabra en materia de eso es el Senado. Y si bien no tiene la mayoría, están empatados en el Senado, ¿no? Porque en el Congreso ya la recuperaron los demócratas la mayoría, ¿no? Sí, pero en el Senado habría republicanos dispuestos a... Sí, hay dos o tres connotados que ya se le voltearon, si se me cabe la expresión, abiertamente a Trump.
Entonces, habría que crear las condiciones, yo pienso que ese es el objetivo de los demócratas, para un posterior juicio que inhabilite a Trump para postularse de nuevo a la presidencia, y no solo a la presidencia, sino a cualquier cargo público. Por eso yo creería que podría haber mucho más que dos, tres senadores dispuestos. No, sin duda, sin duda. Porque yo, después del 6 de enero, vi una cantidad de declaraciones de estrategas, de voceros, de líderes republicanos que no necesariamente están en el legislativo, rasgándose las vestiduras y diciendo que era una barbaridad, que ese hombre estaba mal, que cómo permitieron los republicanos que se encajara en el partido, que ha deshecho el partido, que en fin, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Es decir, descubrieron abuelada. Lo que hemos venido diciendo nosotros en los últimos 6 años aquí en este programa, lo decían ellos ese día, estaban descubriendo ellos ese día, ¿no? Y me parece que esa es una posición que tiene ahora el partido, de no permitir que un advenedizo, entre comillas, como Donald Trump, que no era de las estructuras del partido, vuelva a llegar hasta esos niveles. Yo creo más que es más difícil el problema. Donald Trump ya no es problema. Primero, porque, bueno, esto es claro con Humberto, de que el impeachment ya no es tiempo, ¿verdad? Son 10 sí, días. No, ya se habla de que a pasos acelerados, el 19 podría estarse conociendo una Pence una no lo va a utilizar. Pero entonces preguntate un momentito, ¿por qué la actitud de Ted Cruz, por ejemplo, liderando, a pesar de todo, el conteo y pidiendo un reconteo, ¿verdad? Ya hablamos de la estrategia general, pero hablemos de la estrategia proyectada. Y es que 73 millones de votos no es nada despreciable. O sea, de alguna manera, Ted Cruz jugó para perder, porque perdiendo gana el liderazgo, de alguna manera, de un movimiento enorme. Trump salido pierde, le esperan como 15 acusaciones, está débil, no va a tener espacio. Ted Cruz queda en el Senado, en el comité, etcétera, etcétera. Tiene otro juego. Pero cambie de abogado, ¿cómo le ocurre poner a Giuliani, que hasta terminó con el pelo desteñido en público? Sí, sí. Miss Claydor. En cualquiera de los casos, ¿verdad? El asunto es de que el juego de todo esto, de los senadores específicamente, es el liderazgo de esos 73 millones de votos, que no es nada despreciable. Ahora, el asunto es de quién son esos 73, porque ciertamente hay una muy buena parte que es republicana, pero hay otra muy buena parte que es trumpiana. Es que Cairo hablaba antes de estrategia, pero realmente una sola estrategia, ¿o cuántos estrategas hay detrás de esos 73 millones de votos? O quienes están jugando estrategias distintas del mismo bando, digamos, ¿no? Porque también está ese asunto. Es decir, Trump jugaba su bando y al lado de él estaban jugando otro, ¿no? Pero estaban jugando su juego también. Sí, han estado jugando su juego. Un juego que era el mismo juego. Diferentes fases. Lo que pasa es que a mí lo que me parece es ver cómo saco ganancia de toda esta situación. Trump va de viaje, pero voy a buscar cómo sacar yo ganancia de esa situación. Lo más claro de ganancia sacada, haciéndome eco de la expresión de Néstor, es con el COVID, la pandemia. Uh-huh. O sea, los miles de millones de dólares que las grandes multinacionales farmacéuticas, entiéndase Pfizer, Moderna y AstraZeneca, han obtenido hasta el momento. Entidades, pero además acordate de que estas elecciones fueron polarizadas, y fueron polarizadas porque esa sociedad está polarizada. Sí. ¿Ah? Aquí estás hablando de un margen de inequidad enorme, de una desigualdad escalofriante. Estás hablando de un racismo galopante. Estás hablando de toda una serie de lesiones a los derechos humanos permanentes. ¿Cuántos negros viste en las protestas, o vimos en las protestas del Capitolio? Yo vi dos, uno con un rótulo que decía apoyamos a Trump.
Yo creo que tenías un GPS especial porque no me entonces, no vio ninguno. En front line, dicho sea de paso. Entonces, sigo con el asunto. De esos actores que son varios, que jugaron cada uno en su momento, ahora veamos un poquito de retrospectiva todo este asunto. Y resulta que lo que pasó en Charlottesville hace 2-3 años. Cuando atropellaron a la gente. Atropellaron a la gente y demás, fue un anuncio de lo que venía. Y después la sinagoga que fue baleada, el árbol de la vida en Pittsburgh, en una acción totalmente antijudía. Y después un movimiento que se llama los nuevos americanos nazi, que en donde hay varias organizaciones. Una de ellas, la más fuerte, se llama Atomwaffen. Es una división que actualmente está reclutando gente, incluso en la parte de los militares. Y fíjate de los militares retirados. De los militares retirados, de los veteranos. Y eso empata con las preocupaciones de seguridad para el 20. Así es. Sí. Y nos explica, que mejor que nada, esos rótulos que se ven en las calles de Washington puestos por el FBI preguntando por sospechosos de haber participado. Así como la cantidad de buzones de armas y de cócteles Molotov y de explosivos que se encontraron en los alrededores. En los alrededores, en vehículos y demás. Pero entonces, ¿por qué esos veteranos se sienten atraídos por eso? Hombre, por lo menos por 5 razones. Una de ellas es que vienen frustrados. Otra es que vienen con un odio terrible hacia básicamente las minorías, en este caso los árabes y en general el tercer mundo. Otro de que encuentran en este neofascismo el cauce para enrumbar sus fuerzas. Y eso es muy importante. Y cuarto, el liderazgo de Trump en estos momentos ayuda a polarizar todo eso y ayuda a definirse a ellos mismos dentro de estas opciones. De manera que, y no solamente es los veteranos del ejército, son ex policías también, sí. Y son ex agentes de inteligencia también. Entonces, ¿qué tenés? Tenés un cuerpo altamente técnico. De gente de inteligencia, de ex policía, de ex gente que tiene experiencia en terreno de combate. Dice Manuel que esto es el anuncio de una guerra civil. Yo no creo que sea para tanto, pero en cualquiera de los casos sí hay un grupo logístico que está plenamente claro y en uso de esas posibilidades. Los republicanos que escuché yo después del 6 rasgarse las vestiduras, justamente hablaban y decían que Trump ha polarizado al país. Nosotros aquí en los últimos 6 años hemos tocado este tema y de la polarización dentro de los Estados Unidos, y más bien lo que nosotros hemos concluido acá en el programa es que Trump ha evidenciado esa polarización. Que es distinto, así sí. Es. Él la ha evidenciado, que es una cosa distinta. Con ese panorama, ¿qué le espera a Estados Unidos después del 2020, después del 20 de enero? Vamos, hacemos la pausa, espérame. Suave que bolero, dice la canción. Hacemos la pausa, regresamos en breve, conversamos con Cairo Amador y Humberto Avilés. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Una cosa que todavía no estaba definida antes del 6 de enero, o que estaba pendiente de definirse más bien, era si Biden iba o no a asumir el 20 de enero. Ya eso quedó claro. Contra lo que Trump esperaba, Mike Pence lo traicionó, entre comillas, porque permitió que se certificara su derrota. Que era lo que él no esperaba. Incluso uno de sus últimos mensajes en Twitter fue eso: Mike Pence es un traidor. No solamente eso, de esos rotolitos que está hablando Humberto, a mí nunca decía: hay que tener lista los batallones de fusilamiento. Mike Pence es el primero. Es decir, ese tipo de cosas. Pero bueno, Biden va a tomar las riendas del poder en Estados Unidos. Tiene todo un programa de trabajo y demás.
Hemos visto bastante de la política exterior de Biden. Tiene, pero se encuentra con un país dividido como nunca. Dividido, polarizado, evidentemente polarizado. Con una fuerza trumpiana muy fuerte, no solamente republicana, sino trumpiana muy fuerte, ¿no? Porque, es decir, la gente que se movilizó especialmente para ir al Capitolio son más trumpianos que republicanos. Yo creo más en proyectos, que ya más o menos está claro, era un proyecto en contra del establishment, que algo alrededor de Trump. No le reconozco ese carisma, ni mucho menos. Pero bueno. Pero es decir, él ha logrado la simpatía, ha logrado llegarle a esta gente. Como vos dijiste, él de hecho no está creando nada nuevo, lo está haciendo evidente. Sí, lo está haciendo evidente, ¿verdad? Y me parece a mí que lo está capitalizando. Él termina como empezó, elevando a un grado extremo superlativo el escándalo, ¿ya? A niveles de delito, lo cual demuestra, como dijimos en más de una ocasión anterior, durante los 4 años de su mandato o desmandato, ¿ya? Y cabe la expresión, que no tiene ni idea de lo que es gobernar. Él puede tener muchísima idea, asesorado por Steve Bannon and Company y todos los demás que desfilaron, y el Bolton incluido, como consejero de Seguridad Nacional, de llamar la atención a como de lugar. De paso, ni Bolton ni Bannon están con él. ¿Has escuchado hablar de Bannon? Sí. Pues si no, y Bolton lo que dirá, ahora va a sacar otro libro, seguramente. ¿Ya? No, pero lo que veo es suficiente, no tiene habilidad. Pero bueno, tu pregunta era, ahora con Biden, esto tampoco es una varita mágica que ya se va a componer todo el asunto. Quizá una entrevista con un señor que se llama James Mason aclara un poquito las cosas. ¿De Biden? De la política de todo este movimiento ultraderecha, etcétera, ¿verdad? James Mason, que dicho sea de paso, se carteó con Charles Mason en su momento, ¿verdad? Uh-huh. El hombre dice, yo me agrada y acojo todos estos movimientos. El sentido del caos tiene un atractivo en términos de cambio de sistema. ¿Quién es Mason? James Mason es uno de los ideólogos de la ultraderecha norteamericana. Así que esto es importante puntualizar. Y entonces él decía, claro que sí, él decía, cuando Trump habla de volver a América grande de nuevo, quiere decir volver a América Blanca de nuevo. Y dice, ahora, después de con todo esto que está pasando, ahora sí creo que todo es posible. Básicamente tenemos que comprender que son los judíos quienes han estado diezmando a nuestra raza blanca. Interesante, porque en cualquiera de los casos, en términos internacionales, Trump fue pro-judío. Pero bueno, el caso es que lo que tenés que esperar entonces es que esto no desaparezca. O sea, aquí el germen de todo este movimiento está intacto. Sí, no, es una papa caliente que le está quedando a este y a los siguientes. Lo que pasa es que la respuesta también la van a dar del otro lado. El movimiento de mujeres, por ejemplo, que comenzó incluso el primer día en que Trump estaba tomando posesión, hubieron las manifestaciones más grandes en la historia de Estados Unidos en términos de movimiento feminista en las principales 35 ciudades de Estados Unidos, y ha seguido. El movimiento afrodescendiente igualmente lo ves todo lo que pasó alrededor de George Floyd, etcétera, etcétera. Alrededor de Portland y demás, que dicho sea de paso, en Portland hicieron otra muestra los Rough Boys, ¿verdad? Que se presentaron en las calles de Atlanta y murió un chavalo, creo, armados, etcétera, etcétera. Esa era otra seña. En Michigan fue otra seña. En Indianapolis fue otra seña. Virginia, en Charlottesville fue otra seña. O sea, de una u otra forma, ya tenés un punto y otro punto y otro punto y otro punto, que es una tendencia,
¿Ah? Pero esa tendencia necesariamente tiene que ser contrarrestada con los movimientos sociales del otro lado, que son el movimiento de mujeres, el movimiento promigrante, el movimiento progresista en general de Estados Unidos, de Sanders, de lo que hace a los derechos civiles, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una situación un tanto turbia en términos de estabilidad, por lo menos. Y si a eso le agregas que en los últimos tiempos Trump ha hecho lo posible por enredar la situación internacional, ¿verdad? A Biden no le va a tocar fácil el 20. Por eso te digo, es que él mismo lo dijo, lo decía ayer en una conferencia de prensa, que lo que pueda pasar con impeachment o juicios posteriores a Trump es una cuestión del Congreso en la que él no se mete. Dice, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y cuando dice nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, suficientemente tiene con la pandemia, con la recesión derivada de la misma, ¿ya? Y con recomponer el rol internacional de los Estados Unidos, sobre todo en lo multilateral, ¿no? Donde ha terminado siendo la práctica de Trump, ¿cuál fue? Unilateralismo a ultranza, enemigo que huye, puente de plata. Ahí está el acuerdo, sin ir más lejos, que el 30 de diciembre, el miércoles 30 de diciembre, en materia comercial, por primera vez en la historia, y arduamente conseguido, y no es que eso resuelva todo, suscribió la Unión Europea y China, la República Popular China. Que ya en días anteriores había firmado con una cantidad de países de 15, con 15 de países asiáticos, incluido Japón, el mayor tratado de libre comercio, es decir, mayor por la cantidad de gente que involucra, ¿no? Así es. Asiático. Así es. Y todas esas son millas, hablando en la terminología de cuantificación o de medidas de velocidad gringa, a favor de otras partes del mundo, de otros hegemones emergentes, ¿no? Sí. Como es el caso particular de China, sobre todo, ¿no? ¿Creen ustedes decir, a ver... Acordate que la semana pasada estuvimos hablando de por qué se está suscitando de repente la plática de la trampa de Tucídides. Sí. Cerramos el 2020 hablando de eso. ¿Creen ustedes, por qué decir, a ver, lo del 6 de enero se esperaban manifestaciones, solamente el sistema de seguridad del Capitolio no esperaba lo que sucedió, pero ya eso era un secreto a voces de que iba a haber tumultos, al menos, que iba a haber desorden alrededor del Capitolio? No pusieron las fuerzas de seguridad, y esa es una cosa de las que están hablando ahora, no pusieron todas las fuerzas de seguridad que había que poner para prever. No las que pusieron, por ejemplo, cuando el movimiento Las Vidas Negras Importan, que había cualquier cantidad de militares, no de policías, de militares cuidando. Si eso hubiese pasado. Pero espérame, la pregunta es la siguiente. Todo el mundo sabía que esto podía ocurrir, algo. Sobre algo, todo los aparatos de inteligencia. Algo podía ocurrir, pensaba todo el mundo. Tal vez no se llegaron a imaginar hasta este grado al que llegó. ¿Creen ustedes que todavía puede haber sorpresas, inclusive el 20 de enero? Yo pienso que sí. Porque hasta el jefe de policía del Capitolio renunció. ¿Ya? Y no es que sea la gran cosa, pero ahí andan los organismos de inteligencia, la expresión más famosa, pues el FBI, el Bureau Federal de Investigación, buscando como locos a nivel de los letreros que comentábamos en las aceras de Washington y en las principales ciudades, en Washington sobre todo, pues, para ver quiénes han quedado dormidos, latente, de aquí al 20 de enero. Y además no solamente veteranos policías y veteranos soldados, soldados y policías en efectivo, activos, parece que estaban en la maturranga. Por eso es que incluso el FBI está investigando a los que ahí estaban. Porque de repente, sin mucho esfuerzo, se rompió todo y entraron. O sea, aquí está todo bajo cuestión. Sí, además, acuérdate que han hablado que se está investigando, se suponía que podía haber hasta secuestro. Una de las cosas que la señora Pelosi está haciendo, que me parece cuerda, en vez de
en vez del impeachment, en vez de la cláusula 25, simplemente aislémoslo, ¿verdad? Entonces habló ya con los generales encargados del famoso código nuclear, casi diciéndole, no le hagan caso. Sí. O cámbienlo. Sí. Sí, 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 porque es decir, parte de todo este tema del impeachment, según algunos analistas, es impedir que él pueda tomar algún tipo de decisión alocada, digamos, de último momento. Hay una tesis que por aparentemente muy traída de los pelos no ha tenido mucho eco y no prolifera, que con esto del 6 de enero Trump estaba enviándole un mensaje a Biden, a los demócratas, sin ir más lejos, bueno, ya les compliqué la vida, ahora déjenme en paz irme, porque luego se echó para atrás, ¿verdad? Y no me jodan, con perdón de la expresión, más porque ya vieron, ya les he demostrado de lo que soy capaz. Y ya, muevo gente. ¿Ya? Entonces, así es, no solamente muevo gente, sino que muere gente. ¿Ya? Ahora, literalmente, tuve la capacidad de incendiar el Capitolio en los Estados Unidos. Con un mínimo sentido común, poder llegar a la conclusión. Es el menos común de los sentidos. Es cierto. de alguna manera resguardar la situación alrededor del 20. Lo que nos quita que ese mismo 20 pueden haber situaciones en diferentes estados, en diferentes ciudades, al mismo tiempo, alrededor de esto. Sí, sí, sí. Claro, lo que sería escandaloso, pero más escandaloso que ocurrió en Washington. Claro. Y podría ser un conato también en el propio Washington, ¿verdad? Pero en esta vez, pues, entiendo por aquello de la lógica formal de que van a estar mejor resguardados. Bueno, pero la lógica formal ha demostrado que no es la forma en cómo funcionan las cosas hasta ahora. Así es, así es. Hablando de este personaje. Bueno, es una ventaja, entre comillas, añadida para la toma de posesión de Biden en el próximo 20, es, paradójicamente y una vez más, la virtualidad impuesta por la pandemia. Quiero decir, no va a ser, pienso yo, en lógica elemental, tan sustantiva o relevante la presencia de invitados extranjeros a la toma de posesión. Ni siquiera de invitados de relevancia nacional al interior de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la virtualidad impuesta quizás consiga, por un lado, enfriar las cosas, pero el poder impuesto de las redes sociales que comentábamos antes, porque lo mismo incendian, como se demostró con toda la presidencia de Trump vía Twitter, fundamentalmente, ¿no? La tutopatología que decíamos, por sí, aquí, sí, sí. ¿Ya? Que sirven para lo contrario, para neutralizar el poder. Entiéndase, el inusitado poder de redes, que en el caso particular de Trump le fueron silenciadas a raíz del regalo de Reyes el 6 de enero pasado, ¿no? Si es que se puede considerar tal cosa. ¿Qué duda cabe? Que para los extremistas para los que están en la jugada, en los múltiples estrategas de lo que ocurrió y de lo que va a venir, fue un regalo, ¿verdad? Incluso para el propio Trump, porque de su alocada mentalidad, por decirlo de alguna forma, poder comprobar la efectividad de sus arengas continuadas, su capacidad de evidenciar lo que nadie había evidenciado, retomando lo que comentábamos anteriormente, está ahí como nunca, ¿no? Entonces, y otro elemento que no hay que perder de vista como conclusión de esta discusión es la necesaria atención que se le tiene que dar a las redes sociales. Oh, claro. Sí. ¿Ah? Sí, sí, porque sí. El rol de las redes sociales alrededor de toda esta situación es fundamental, no solamente por las noticias falsas, sino por los deepfakes que le llaman ahora, y por otras cosas más. O sea, hay que ser muy naif a estas alturas, como lo han sido algunos en Nicaragua, para decir que el efecto de las redes sociales en el pasado 18 no tuvo nada que ver. Y decir
que la libertad de expresión hay que defenderla a ultranza, pues, o sea, interpretar amplísimamente el artículo 68 de nuestra Constitución. Pero además, si algo te queda claro, que la necesidad de regular los ciberdelitos. Por eso, está ahí vamos, porque es el ejercicio de una libertad de expresión responsable, el que está consagrado a nivel constitucional en todo el mundo, allí donde hay constitución. Cuando tengáis constitución, recordarlo, ¿no? Y tenerlo presente. Es un ejercicio responsable. Ah, que en nombre de la libertad de expresión o la frase de San Pablo, la libertad os hará libre. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Ya? La libertad tiene que ser responsable. Porque si no, ¿qué? ¿Qué hizo Donald Trump el 6 de enero con la libertad? San Pablo no habla de la libertad, San Pablo habla de la verdad. La verdad lo hará libre. Bueno, cosa que la verdad para discutido, que es okay, muy discutible de acuerdo. En el tema de las redes sociales. Parafraseando, voy a pecar de atrevido, de audaz. Parafraseando a San Pablo. ¿Ya? La verdad es el camino de la libertad. ¿De qué libertad? ¿De qué verdad estamos hablando? ¿Ya? De la que se manipula. La libertad de pensamiento manipulado a través de las redes sociales. Pregunto yo, ¿ya? La verdad de el apóstol San Pablo en la boca de un jerarca eclesiástico, desde un púlpito y en una red social. Que cuando la manipulaste dejó de ser verdad. Por eso te digo, entonces. Y si la cambiaste, evidentemente debe ser verdad. En resumen, es que no es un fenómeno periférico. No, absolutamente. Es totalmente parte de todo el problema. Claro. Entonces, cuando yo te digo que yo no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Trump y las redes sociales, es porque yo no estoy de acuerdo con que estos tengan el poder, que esa es una discusión aparte, de decidir quién puede y no. Eso dice AMLO, por ejemplo. Por mucho que te caiga bien o que te caiga mal. O de las polémicas decisiones que están circulando por las redes, Facebook, WhatsApp, de que ahora Facebook y WhatsApp, a partir del 8 de febrero, van a utilizar, como les dé la gana, los datos. Su información. Siempre lo han hecho. No, pues siempre lo han hecho. Pero ahora ya una masiva migración de esos instrumentos facebookianos y WhatsAppero a Telegram. Aunque leí ahí que no es exactamente la más segura, que hay otras más seguras que Telegram. Sí, también. Que Telegram incluso está debajo de WhatsApp en seguridad. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante. Seguimos en Adelante en Nicaragua, aquí con Humberto y con Cairo, estamos echándole un ojo a ver cómo van a ser las comunicaciones que teníamos en WhatsApp para ponernos de acuerdo para el programa. Sí, que tenemos todavía, pues, pero bueno, aunque no estoy revelando los secretos del programa. La información de inteligencia del programa, sí. Bueno, a ver, mientras... De manera atípica, como decía Humberto al comienzo del programa, Madrid se ha enfrentado a una borrasca. No, Filomena, señora tormenta. Que hablan de la borrasca Filomena. Por eso digo la borrasca. La borrasca. Que ha hecho, según mis fuentes en Madrid, hasta un metro. En los alrededores de Madrid. En los alrededores de Madrid. El Torrejón de Ardoz. Sí. Hasta un metro de nieve en el patio. Sí. Sí. Yo vi en Villanueva de la Calzada, mi otra fuente, al otro lado de Madrid, hacia el oeste, metro y medio de nieve. Metro y medio de nieve. Sobre el capó y el techo de los vehículos. Sí. Y luego veía, por ejemplo, mi fuente más al oeste de Madrid, en Salamanca. Ajá. Dicen que hace dos noches los quitanieves estaban desenfrenados en Salamanca.
porque el problema es que el volumen de nieve caído se estaba solidificando. Es que esa es la carrera que se tenía entraron en acción los quitanieves. Evitar que eso se congele, porque esta semana esta semana les esperan, por lo menos en Madrid, las previsiones eran hasta de menos 11, las mínimas, para esta semana. El único paliativo de ese filomenazo en el noroeste de España, de Madrid hacia el noroeste, es que sirve de consuelo por lo del confinamiento impuesto, ¿no? A propósito del COVID. Porque salir a la calle en esas condiciones. Pero mira, aquí un montón de gente ha salido a la calle. Con sus esquíes, inclusive. En la esquíes, Puerta del Sol. Trineos y demás. Esperando sus bolitas de nieve. Y imágenes inéditas, por ejemplo, el templo de Debod del egipcio allá frente al Parque del Oeste, totalmente cuidado. Cosas que no se habían visto, ¿no? Pero mientras. Pero te digo otra cosa igual. En el otro extremo, que está en verano, en Brasil, en Uruguay y en Argentina, las playas. Peor que Pochomil. Sí. Llenas de gente. Pero yo lo que quería ligar aquí, es decir, porque ciertamente ahí tenés toda la razón, Cairo, y de alguna manera va a ligar con lo que quería yo decir, es que mientras estos de alguna manera tenían que confinarse por la nieve, ¿verdad? Aparece la segunda cepa a finales del año pasado, aparece la segunda cepa, ya se habla de la cepa británica del coronavirus, uh-huh. Que se ha regado ya ahí en México, ya están hablando de casos en México, por supuesto toda Europa, y eso tiene especialmente la Europa la tiene jalándose los pies, con los nervios de punta. Y acelerando la vacunación. Sí, que por ejemplo, circunstancias, condiciones atmosféricas como Filomena, hoy los titulares de los periódicos españoles iban ahí, se va a dificultar la vacunación masiva por esto de las tormentas. Pero además, retomando el caso de la pandemia y demás, con otros aspectos que hemos visto, en Inglaterra llaman a un confinamiento obligatorio. Pero si lees bien el documento, hay unas excepciones. La excepción de cuando vas a comprar medicina, cuando tienes que necesariamente ir a trabajar, y hay una muy socialmente relevante, que dice cuando tengas que huir de la violencia familiar. Uh-huh. Eso en Europa, en México multiplicarlo por 5, y en Centroamérica, Guatemala, etcétera, también. De hecho, uno de los países que menos violencia familiar ha reportado, entre otras cosas, ha sido Nicaragua, entre otras cosas porque no estamos en ese confinamiento estricto. Sí, no hay... Un fenómeno social que también valdría la pena estudiar, ¿verdad? Sí. Es decir, no hay un nivel de estrés añadido por el confinamiento domiciliar, pues, ¿entiende? Y además tenemos más espacio al aire libre en las propias casas. Aquí, quien más, quien menos, en su casita, por pequeña que sea, tiene su patiecito, pues. Sí. Y saca la silla del patio, por lo menos para ver la grama, ¿no? Sí. Pero bueno, los europeos están debatiendo entre el confinamiento duro, ¿verdad? Y el confinamiento por parte, porque por ejemplo Francia creo que tenía 16 ciudades o 16 municipios que tenían el confinamiento total y absoluto, especialmente hacia el este de Francia, es decir, buscando la frontera con Alemania, ¿eh? Mientras que las del oeste, buscando ya la Mancha, esas estaban más libre, ¿no? Sí, pero también a propósito de confinamiento, que no es el caso exactamente, pero está evidentemente vinculado a la pandemia. No sé si lograron ver ustedes unas imágenes en Facebook, precisamente, yo las vi en Facebook, de cómo la policía francesa sacaba de los vagones del metro de París a los que no llevaban mascarilla. Uh-huh. Muy violentamente. Sí. O sea, tratándolo con violencia física, peor que delincuentes, pues. Por cierto.
por cierto, ya que dijiste policía y hablamos de pandemia, quiero comentar así, en un paréntesis, me detuvo un policía en una carretera aquí en Nicaragua. ¿Usted tomó? No, no he tomado. Sóplenme. Él sin mascarilla, yo sin mascarilla, evidentemente, para poder soplar. Sóplenme. ¿Y vos soplaste? Claro, porque yo no había tomado. No, pero, y no le podías haber hecho la advertencia, usted está claro lo que me está diciendo. No estoy griposo siquiera, ¿no? Entonces, yo te sirvió por la seguridad que tengo yo. Pero no, él no sabe. Pero él no sabe. O sea, él se está exponiendo. Se está exponiendo gratuitamente a una gripe, vamos a decir, lo menos. Lo menos. O sea, pudo haber sacado terminación. Así es. Y no precisamente el premio mayor de la lotería. Hago el comentario nada más para ver que si alguien lo oye por ahí. Wow. Y toma medidas en ese sentido, por lo menos advierte que eso no se deje hacer. En Kirguistán hubieron elecciones. ¿Otra vez? Otra vez. Y también hubieron elecciones. En Kazajistán. Pero son vecinos estos dos. Son vecinos, y el año pasado hubo en Tajikistán, bueno, y esto unirlo con los que hubo en Bielorrusia, y te da un aspecto totalmente de cómo se están moviendo los movimientos sociales, porque en Kirguistán, que fue la más interesante para mí, la región de Kirguistán es la más pequeña de todas esas de todos los TAN. Sí, de la ex República Soviética TAN. Exacto. De la familia TAN. Es la más pequeña. Que ahí siguen estando. ¿Quién ganó? El señor Sadat Japarov. Uh-huh. Quien una semana antes lo sacaron de la prisión. No, a ver, concretamente, a Sadarov lo echaron preso en octubre. En octubre. Porque hubo una crisis política que forzó. Las elecciones. Y forzó la dimisión del anterior presidente, que se llama Soboronbay Jembikov, dimitió en octubre. Entonces se convocaron a elecciones, sacaron de la cárcel a Japarov, y ahora Japarov barrió con más del 80% de los votos. Con 11 años de prisión, ¿verdad? Junto con otro expresidente que era Akayev, ¿verdad? Lo sacaron de la cárcel y se convirtieron en ese periodo de tiempo, de octubre, de mediados de octubre, acá, en un liderazgo enorme que ganó con el 82%. Más del 80. Ahora, hay que aclarar que dentro de todos los TAN, Kirguistán es la que de alguna manera ha tenido cierto ejercicio electoral amplio. ¿Verdad? Sí. Porque ese mismo día votaron en Kazajistán. Y en Kazajistán sucedió. Ganó el Partido del Poder. Ganó el Partido del Poder, que está desde 1992. En su sexta legislatura. La diferencia, sí, puntualmente, es que además en Kazajistán eran elecciones legislativas. Estábamos hablando de las presidenciales del Kirguistán. No, en Kirguistán va a cambiarse la constitución y se va a volver presidencialista. Por eso, todavía como efecto del triunfo de Japarov. Exacto. Okay. Votaban incluso el transformar el régimen de parlamentario a presidencialista, complementariamente del tema de Kirguistán. Tal vez para poner un poquito en contexto, Kazajstán, donde repite por sexta vez su gobierno, sexta legislatura, el partido de gobierno que se llama Nur Otan, que no tiene nada que ver con la OTAN. Este es un país que reporta o que no reporta ni un solo caso de coronavirus, uh-huh, si no me equivoco. Ni un solo caso de coronavirus. Está prohibida la palabra coronavirus, está prohibida la palabra SARS, está prohibido el SARS-CoV-2 mencionarlo siquiera, y ahí no hay coronavirus en datos oficiales. Bueno, pues allí el Nur Otan, con todas esas prohibiciones,
alcanzó el 71.09% de los votos, con un nivel de participación del 63.1%, lo cual no es despreciable, ¿no? Y con más de 40 observadores de la OCE europea, que se hicieron eco de las protestas de la oposición minoritaria, dicho sea de paso, que dijeron que eran unas elecciones sin alternativa, porque todos los partidos que participaron son progubernamentales, ¿no? Entonces ahí no había mucho donde escoger. El Parlamento quedó dividido, bueno, está en posesión de tres partidos, mayoritariamente el Nur Otan, después el Partido Popular, que es el anterior Partido Comunista de Kazajistán, y por último, Akshol, que significa Sendero Luminoso, ¿no? Son algunos detalles de las elecciones kazajistanas. Dos más. En Kazajistán apenas hay 19 millones de personas y su tamaño es 4 veces Francia, ¿no? Y era riquísimo, es riquísimo en petróleo y en minerales, y no ha tenido muchos problemas porque con la cantidad de recursos que ha tenido, la cantidad de construcción de apartamentos que ha tenido es muy interesante. En cambio, Kirguistán es pequeñito, 3 millones y medio de habitantes. Kirguistán es pequeñito, 3 millones y medio, y no tiene todos los recursos, y no tiene todos los recursos, no tiene los recursos que tiene Kazajistán. En medio de eso, tiene un gran comercio con China, con quien además está en vecina. Y comparte, sino Tajikistán, que es vecina, comparte 1.345 kilómetros de fronteras con Afganistán. Pero en esos dos últimos todavía no hay elecciones. Hubo elecciones en el año pasado. Son vecinos de Mongolia también. Y son vecinos. Y además, lo interesante es que en Kazajistán, Rusia tiene una base militar importantísima para toda esa zona. A propósito de Rusia, dio por cerrado ya el tema de Nagorno-Karabaj, dijo que ya están resueltos todos los asuntos, todos los problemas, 40.000 personas regresaron a Nagorno-Karabaj. Hay que ver si Turquía dice que está cerrado el asunto. Bueno, y en este caso, pues, para efectos de los rusos también está cerrado. Sí. Interesante, porque hay una discrepancia entre los dos, ¿verdad? En el Kirguistán, de hecho, ganó la oposición. Sí. Y Rusia básicamente se ha mantenido al tanto, pero con alta prudencia. Y aquí también, estratégicamente le interesa mucho más Kazajistán que el otro, ¿verdad? Porque incluso ahí tiene su base militar. Su base militar es fuerte. Yo creo que con todos estos comentarios y observaciones es mejor dejarlos donde están. ¿Dónde? Así. Bueno, gracias Cairo, Humberto, por este primer programa del 2021. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes. Thank you.